Al unísono de ni una más o un contingente agrupado en su mayoría por mujeres se manifestaron en contra de los recientes casos de feminicidios, violencia de género, abusos sexuales, desapariciones y secuestros en el metro. A las 3:30 de la tarde horas comenzó la marcha en contrasentido de Paseo de la Reforma a la altura de General Prim, al oriente, informó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El propósito de la marcha que salió desde el monumento a la madre es que tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncien respecto a los temas de violencia en contra de mujeres, madres, hermanas, amigas, activistas, ciudadanas de a pie en la marcha. Movimiento argentino, lanzaron consignas en contra de asesinatos y violaciones, la vanguardia avanzó hasta el Zócalo capitalino. CDMX así es. El modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX en imágenes CDMX el peligro continúa latente. En el transporte público de la CDMX justicia mapean más de 100 secuestros en el metro.